Muy buenos días. En nombre del gobierno municipal de Cuautla, Morelos, les damos la más cordial bienvenida a la ceremonia cívica conmemorativa por el 211 aniversario del inicio y rompimiento del sitio de Cuautla en el 1812. Agradecemos la presencia de nuestras autoridades municipales, funcionarios, ayudantes municipales, representantes de instituciones, organizaciones y asociaciones, medios de comunicación, ciudadanas y ciudadanos de esta hermosa ciudad. La sagrada lucha libertaria que inicia en 1810 deja para su historia el episodio militar más asombroso de los 11 años de lucha por la independencia, el asalto y sitio de Cuautla de 1812, que representa el más bello ejemplo de sacrificio y heroísmo del ser humano en su interminable búsqueda de la libertad. De la Ciudad de México, el 13 de febrero de 1812, el mariscal Félix María Calleja avanzó sobre Cuautla con su invicto ejército del centro a cumplir la orden del virrey: exterminar la insurrección de Morelos, Galeana, Matamoros, Bravo y Ayala. El memorable 19 de febrero de 1812, a las 7 de la mañana, se inicia el asalto a la villa de Cuautla. Cuatro poderosas columnas avanzan de la capilla del Calvario para caer sobre las trincheras de Hermenegildo Galeana, Larios, Catalán, Boyás y otros insurgentes. Esta memorable mañana, durante la feroz batalla, surge el héroe de la jornada, Narciso Mendoza, el niño artillero, quien salva la plaza al metrallar con su cañón a los soldados realistas que atacaban su trinchera. Para dar inicio a este acto cívico de honores a la bandera, la recibiremos con el respeto y guardando la compostura que se merece nuestro lábaro patrio, a cargo de la escolta y la banda de guerra del 5º Regimiento Mecanizado. Atención. Firmes. Ya. Saludar. Ya. El valor y temeridad de los insurgentes, bien dirigidos por el siervo de la nación, el generalísimo José María Morelos y Pavón, los llevó a consumar la gran victoria del 19 de febrero de 1812. Esa mañana,
las calles de Coahuila se tiñeron de sangre. Ahora era de sangre española. Al verse caer a los jefes realistas, el conde del Rul, el coronel Juan Nepomuceno Oviedo, teniente coronel Pedro Segarra y muchos otros oficiales y soldados virreinales. A continuación, juntos, todos a una sola voz, entonaremos las notas de nuestro glorioso himno nacional mexicano, acompañados por la banda de música municipal, licenciado Benito Juárez, bajo la dirección del teniente músico Román Mariaca Arocho. Atención. Firmes ya. Saludar. Ya.
Con respeto y gratitud reconocemos la labor que desarrollan las fuerzas militares terrestres y aéreas para mantener la soberanía de México. Hoy, 19 de febrero, Día del Ejército Mexicano. Damas y caballeros, en esta fecha tan importante nos acompaña en representación del licenciado Cuauhtémoc Blanco Prado, gobernador constitucional del Estado de Morelos, la licenciada Adriana Pérez Martínez, encargada del despacho de la coordinación de la agenda política de la Secretaría de Gobierno. Se encuentra con nosotros en representación de la licenciada Alejandra Frausto Guerrero, secretaria de Cultura, el doctor Felipe Arturo Ávila Espinosa, director general del IEM. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Saludamos y agradecemos su presencia del teniente coronel de armas blindada, diplomado de Estado Mayor, Edmundo Román Núñez González, comandante interino del 5º Regimiento Mecanizado. Se encuentra con nosotros Ángel Uriel González Hernández, en representación de Víctor Hugo Valencia Valera. También con nosotros el profesor Esteban Marco Antonio Fuentes Fantica, secretario particular del presidente de Ayala, en representación del ingeniero Isaac Pimentel Mejía. Se encuentra con nosotros la licenciada Celia Sánchez García, regidora de Obras Públicas del municipio hermano de Atlatlán. Gracias también al presidente municipal de Tepalcingo, Jesús Juan Rogel Sotelo. Nuestros anfitriones en esta ceremonia, el arquitecto Rodrigo Luis Arredondo López, presidente municipal de la heroica e histórica ciudad de Cuautla, Morelos. Como siempre a su lado, la doctora Araceli García Garriga, presidenta del sistema DIF municipal. Con nosotros, el licenciado Félix Javier Martín Camarines, secretario municipal. Ingeniera Norberta Ceballos Meli, síndica municipal. Representando al honorable cabildo de nuestra ciudad, el licenciado Braulio Olivar Hernández, regidor. Se encuentra con nosotros también la profesora Carmen Jenny Sánchez, regidora. La doctora Rosa Marta Nava Oliva, regidora. Xochitl de Postal Palacios, regidora. Nos honra con su presencia también el maestro Samuel Hernández Beltrán, cronista e historiador de la ciudad de Cuautla, Morelos. Al ser derrotado Calleja, su ira y venganza caerá sobre Cuautla. Pero ya no hubo un nuevo asalto. Sobre la pequeña villa traza un círculo de hierro, un sitio en regla, del que sentenció Calleja: de Cuautla no saldrá una rata viva. Después de los 73 días, la diosa Fortuna hizo justicia al dar fama y gloria al cura José María Morelos y Tobón y su ejército insurgente con el rompimiento del sitio. Por estos hechos históricos, Cuautla es una referente en la historia nacional. Conmemorando esta fecha tan importante para la historia de nuestra ciudad, continuamos con la intervención del licenciado Javier Malpica Marínez, secretario municipal en el honorable Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, para la derivación y lectura de los puntos de acuerdo del bando sublete del sitio de Cuautla de 1812. Con su permiso, ciudadano presidente. Sesión extraordinaria de Cabildo número 26, de fecha 7 de febrero del 2023. Acuerdo CMC, diagonal SM, diagonal SE, diagonal 001, guión 070-22-023.
con el propósito de realizar los actos conmemorativos del 211 aniversario del sitio de Cuautla de 1812, se ordena que se lleven a cabo tantas y cuantas actividades cívicas y culturales sean necesarias para evocar dentro de un marco digno los acontecimientos históricos en que los próceres que realizaron esta epopeya ofrendando sus vidas sean recordados justa y respetuosamente. Por lo que, primero, el Honorable Ayuntamiento Constitucional del municipio de Cuautla 2022-2024 encabezará la organización de todos y cada uno de los actos oficiales que de acuerdo con el programa se lleven a cabo para conmemorar el 211 aniversario del sitio de Cuautla de 1812. Segundo, el Honorable Ayuntamiento Constitucional del municipio de Cuautla, en coordinación con el Gobierno del Estado, la 24ª Zona Militar, el sector educativo del Estado, los grupos y asociaciones culturales del municipio, así como organismos públicos y privados, serán los responsables de la organización de los actos cívicos y culturales conmemorativos de tal acontecimiento. Tercero, promulguese este acuerdo como bando solemne en todo el municipio para conocimiento de los habitantes de la heroica e histórica ciudad de Cuautla. Cúmplase. Es cuanto, señor presidente. Muchísimas gracias, licenciado. La historia de Cuautla es rica y apasionante. Leer la historia de la pluma del maestro Samuel es un honor, pero escucharlo de viva voz es todo un privilegio. Continuamos con la participación de esta reseña histórica, este marco histórico a cargo del licenciado Samuel Hernández Beltrán, cronista e historiador de la ciudad de Cuautla, Morelos. Con la venia de las autoridades, amigos de Cuautla, amigos que nos visitan, la primera pregunta que nos haríamos esta mañana es cuál es la importancia que tiene el 19 de febrero en la historia nacional. Muy pocos, desgraciadamente, lo sabemos. Hemos perdido la memoria histórica incluso de nuestros grandes acontecimientos históricos. Y es tan importante porque hace 211 años esta batalla da un giro de 180 grados para la revolución insurgente. Hoy en Cuautla se va a vivir uno de los momentos más importantes de nuestra historia en la lucha por la emancipación. La batalla más importante, más impresionante, dijera mi maestro Lemoine. ¿Pero qué? ¿Qué es lo que pasaba ese 19 de febrero de 1812 aquí en Cuautla? A las 7 de la mañana, cuatro columnas del ejército de Calleja, que se componía de 4,169 hombres, los mejores soldados del reino
los virreinales. A las 7 de la mañana, cuatro columnas, las más poderosas de todo el virreinato, arrancan de la capilla del Calvario que al norte. Las cuatro vienen al mismo tiempo. Tres se dirigen a un solo objetivo: el norte de Cuautla. El norte de Cuautla, amigos, era solamente la esquina donde termina este callejón, hoy fin de Run, antiguo callejón del Encanto, y donde termina la barda del convento de San Diego. Esa era la parte norte de Cuautla, y ahí se dirigían tres columnas de los más poderosos soldados realistas. El asalto fue fuertísimo. La misión de la primera columna de Run era tomar la trinchera que se encontraba aquí, a 50 metros de donde estamos, de la esquina de la Alameda, donde estaba instalada la trinchera del Encanto, que defendía en ese momento Narciso García Mendoza. La otra, la más importante de las trincheras, era esta, la calle Real, la calle hoy del Centro. Allí en la esquina del convento, allí estaba el parapeto que defendía Cuautla. Si ese parapeto, esa trinchera, caía en manos de los españoles, por ahí empezaría la destrucción de Cuautla. A Galeana le quedaba muy claro, y por eso Morelos lo había escogido a él, porque Morelos confiaba ciegamente en Tatagildo. Y junto con los costeños, los negros, los amipeños, ahí pusieron prácticamente un muro impenetrable de hombres. La misión de Run era destrozar la trinchera del Encanto, pasar aquí a la esquina, flanquear el convento y irse de espaldas sobre la trinchera de Galeana. Esta sería tomada a dos fuegos. Pero no solamente eso, amigos. Otra tercera columna que bajaba por el medio de las calles de hoy Resguardo Permanente y Sureño Carranza, llegó hasta prácticamente el frente de la columna insurgente que defendía esa parte. Era la trinchera de José María Larios, que estaba defendiendo esa parte. El ataque, el asalto de los granaderos de Jalón, que asaltaban la calle del Centro, fue prácticamente mortal. Rociaban de balas, de cañones, toda, absolutamente toda la trinchera. Llegó el momento en que el jefe español de la artillería, el coronel, teniente coronel José Segarra, pensó que la trinchera estaba cediendo, y envalentonándose, él se lanza al frente a su columna y les grita: ¡alerta, los valientes! ¡La trinchera es nuestra! No acababa de decir su arenga cuando apareció de frente Hermenegildo Galeana, que con carabina en mano le dice: esto es lo tuyo. Y de mortal balazo, a bocajarro, lo tiende en el suelo, lo toma de una bota y lo arrastra hacia su trinchera, y ahí Mariano Escoto
le quita el chaquetín. Ustedes se pueden imaginar el impacto que tuvo este hecho en frente de la columna de los soldados de Segarra. Realmente se quedaron impávidos de miedo. Ese era el León de Tepan, ese era Galeana, el hombre más valiente de la revolución. En esos instantes también corría el rumor, llegaba el rumor hasta este lugar, que Narciso Mendoza había rechazado una columna de los provinciales de Guanajuato de Rull, y que el propio Rull lo tiraban del caballo a punta de rebote de cañón. Prácticamente Rull estaba muerto. El más grande comandante soberbio que traía Calleja. Pero no solamente eso, amigos, sino a la izquierda de la trinchera de Galeana, donde atacaba a Juan de Ponucero Oviedo y los patriotas de San Luis, ahí, desde el convento, desde la azotea, lanzaban los honderos una lluvia de piedras y de fusil. Y estos prácticamente terminaron con la vida de muchos de los españoles que corrían y que asaltaban precisamente el callejón antiguo de los Verdines, hoy fin de Oviedo. La situación era por demás desastrosa para el ejército invencible de la Nueva España. A Calleja le llegaron los informes y fue cuando se dio cuenta que la situación estaba muy grave, porque ni él mismo había podido tomar una trinchera como la de Catalán. Fue cuando angustiosamente decide tocar retirada. Después de 6 horas, el ejército realista es derrotado totalmente en todas sus líneas. Y no solamente derrotado, sino mataron a sus propios oficiales, cosa que nunca había pasado en ninguna de las batallas. La diosa de la fortuna favoreció a Morelos esa mañana. Y a partir de ese momento, Cuautla se convirtió en el referente heroico de la revolución de independencia. Y amigos, esto solamente es un solo día. Faltan 72 días, que es lo que cubre el sitio de Cuautla. No hay en el mundo un pueblo que guarde en sus calles la historia de esta epopeya de 1812. Ese es el orgullo y la identidad de los cuautlenses y de los morelenses que debemos guardar. Hoy debería ser un día de fiesta para Cuautla, en sus calles derramándose la alegría. ¿Por qué? Porque somos libres e independientes. Muchas gracias. Muchísimas gracias al maestro Samuel Hernández Beltrán. Escucharlo es volver a vivir nuestra historia. A continuación contamos con la participación de la banda de música municipal, licenciado Benito Juárez García, bajo la batuta del teniente músico Román Mariaca Aroche, con la pieza Marcha Militar, Defensa Nacional Mexicana. Adelante, por favor.
Thank you.
Un aplauso para la banda de música municipal, licenciado Pedro Juárez García. Muchas gracias, teniente. Antes de la revelación del bando solemne conmemorativo del 211 aniversario del inicio y rompimiento del sitio de Cuautla de 1812, escucharemos el mensaje institucional del arquitecto Rodrigo Luis Salvador López, presidente municipal constitucional del honorable Ayuntamiento de Cuautla, Morelos. Buenas tardes a todas y a todos. Saludo con respeto al representante del gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco Bravo, y al darle la bienvenida a esta que es su casa. Le pedimos amablemente haga llegar al gobernador nuestro agradecimiento por el apoyo para celebrar con dignidad el 211 aniversario de la gesta heroica del sitio de Cuautla de 1812 y entregar al pueblo de Cuautla obras que recuerdan el pasado glorioso de nuestra ciudad. Saludamos de igual manera a los representantes de los poderes legislativo y judicial del estado de Morelos, así como a todas y todos los invitados especiales a esta ceremonia. Compañeras y compañeros del Cabildo, medios de comunicación, señoras y señores. El 19 de febrero de 1812 queda grabado en la historia nacional como el más bello ejemplo de heroísmo y sacrificio de un pueblo en su búsqueda por la libertad y la independencia. Enfrentar al poderoso ejército español significaba una batalla suicida, sin embargo, poco importaba para quienes su único objetivo era lograr una patria libre y soberana. Poco importaba inclusive ofrendar su vida por conseguir sus más preciados ideales libertarios. Poco importó a Morelos, a Matamoros, a Galeana, a los Bravo y a un puñado de hombres y mujeres que junto al pueblo de Cuautla estuvieron dispuestos a derramar su sangre por la libertad y por la independencia. El 19 de febrero de 1812 se significó una batalla feroz en las calles de Cuautla. Después de intenso y sangriento combate, los insurgentes lucharon como fieras, desatando un infierno sobre toda la zona de combate. Las calles se tiñían de rojo, pero hoy de sangre española. Oficiales de alta jerarquía caían por balas insurgentes y muchos soldados realistas salían en franca fuga. Calleja, lleno de ira, no podía creer que sus valientes soldados eran humillados por la chusma rebelde y mucho dolor le causaba el saber de sus oficiales caídos. Furioso, ordena la retirada de su tropa. La victoria de insurgentes estaba consumada. El poderoso brazo militar del virreinato había caído derrotado estrepitosamente en su asalto a la Villa de las Águilas, Cuautla. Calleja, humillado, ahora dejará caer sobre Cuautla todo el poderío militar del virreinato con su nueva estrategia: implantar sobre Cuautla un sitio en regla. 72 días de sitio, de una lucha cruenta, de derramamiento de sangre de mexicanos en la búsqueda por la independencia y la libertad. Por ese sacrificio heroico, no podemos hoy olvidar la gesta del sitio de Cuautla de 1812, que nos deja a todos los mexicanos una lección de amor a la patria por una nación libre e independiente. Morelos y los insurgentes, junto con el pueblo heroico de Cuautla que abrazó la causa de la independencia, lucharon por una transformación, terminar con una época de abuso, de desigualdad social, de pobreza y miseria. Hoy como ayer, el presidente López Obrador libra igual lucha por dar fin a una etapa de privilegios, de prebendas y complicidades que impiden el progreso y prosperidad de la patria. Hoy en Cuautla se escribe una nueva historia: construir la paz, reconstruyendo el tejido social con obras,
con el rescate de espacios públicos para el disfrute de la sociedad y para impulsar los valores cívicos y éticos que den paso a una nueva sociedad. Hoy se ha trazado una nueva ruta, dejar a las nuevas generaciones una ciudad heroica e histórica, digna de su pasado glorioso. Una ciudad con obras trascendentes, con obras que ratifiquen nuestra identidad, nuestra razón de ser y nuestro sentido de pertenencia. Este es el nuevo reto. A eso nos convoca la historia y debemos tomar nuestro lugar para poner fin a la época de la irresponsabilidad y el abandono. Así se construye la paz, así se reconstruye el tejido social y así se dejan los cimientos de una nueva generación, de una nueva sociedad, de una nueva transformación. Desde aquí enviamos al presidente López Obrador el agradecimiento del pueblo de Cuautla por las obras y los grandes beneficios en favor de las clases más necesitadas y por la gran transformación de la vida pública de México. Al presidente López Obrador, la gratitud del pueblo heroico e histórico de Cuautla. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor presidente. Recordarles que efectivamente 72 días de actividades cívicas, culturales, artísticas, deportivas a lo largo de este bando solemne. A continuación, a nombre del gobernador constitucional del estado de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, contamos con el mensaje de la licenciada Adriana Pérez Martínez, encargada del despacho de la Coordinación de Agenda Política de la Secretaría de Gobierno. Fuerte aplauso, por favor, bienvenida. Arquitecto, doctora, buenos días. Buen día a todos y todas. Es para mí un gusto el día de hoy representar al ciudadano Cuauhtémoc Blanco Bravo, gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos, en la ceremonia cívica del 211 aniversario de la batalla del 19 de febrero de 1802. En ese sentido, es importante mencionar que el sitio de Cuautla es una de las batallas más destacadas durante la Guerra de Independencia de nuestro país. Por ello, la batalla de Cuautla es considerada una acción militar emprendida entre el 19 de febrero y el día 2 de mayo de 1812, la cual resistió el ejército insurgente 73 días. Hasta que pensaron que el general Galeana había sido derrotado y los soldados insurgentes y el capitán Larios huyeron hacia la plaza, en donde una tropa de dragones estuvo a punto de tomar esta heroica ciudad. Pero un niño de 12 años, llamado Narciso Mendoza, hizo estallar un cañón con el que las tropas realistas huyeron dispersas, lo cual nos demuestra que para defender a nuestra patria solo se necesita profesar un amor profundo por ella y hacerlo valer con valentía en los momentos cruciales, como los héroes que nos dieron patria y libertad para defender nuestros ideales y sentirnos orgullosos de ser morelenses, pero sobre todo unificarnos como mexicanos. Por tal razón es que quiero aprovechar este espacio de incidencia para refrendar a ustedes el compromiso del Poder Ejecutivo en el fortalecimiento de los valores cívicos en nuestra sociedad. Es por ello que cada año se publica en el periódico oficial Tierra y Libertad el calendario de ceremonias cívicas del Estado de Morelos. Esto implica que con la participación de todas y todos podemos sumar esfuerzos y avanzar en la educación cívica de las niñas, los niños y las y los jóvenes, para que sean las futuras ciudadanas y los futuros ciudadanos conscientes de sus responsabilidades y derechos que tienen que cumplir para con la patria. Gracias. Muchísimas gracias, licenciada Adriana Pérez Martínez. A continuación, estamos listos y le pedimos amablemente a nuestras autoridades municipales, invitados especiales, para proceder a la develación del bando solemne de esta
Inicio el movimiento del sitio de Puebla, 211 años que conmemoramos a partir del día de hoy. A todos los ciudadanos y ciudadanas de Puebla de Morelos les invitamos, por supuesto, para que sigan las redes sociales, que puedan observar todas y cada una de las actividades que se llevarán a cabo, tanto en los espacios que se han rescatado aquí en la Plaza y Puerto de Galeana, Tren Interoceánico, y por supuesto en los nuevos espacios recién entregados en nuestro querido Zócalo y a Plaza Revolución del Sur. Estamos listos para develar este bando solemne conmemorativo del 211 aniversario del inicio y rompimiento del sitio de Cuautla. Estamos listos en 3, 2, 1. Heroica e histórica ciudad de Cuautla, Morelos, el altar de la patria. Gracias, efectivamente, como dice el maestro Samuel, 72 días de fiesta. Invitamos a todas nuestras autoridades para realizar el encendido de la lámpara votiva junto a la estatua del mariscal Hermenegildo Galeana, realizando una guardia de honor y depositando una ofrenda floral. En unos momentos más también escucharemos la marcha morelense. Recordándoles que efectivamente a todas las ciudadanas y ciudadanos de Puebla Morelos puedan consultar este bando solemne y por supuesto participen en todas las actividades que se van a cabo en estos 72 días de esta gesta heroica del sitio de Puebla. Iniciamos con este encendido de la lámpara votiva, con respeto y admiración para los héroes que nos dieron patria. Se realiza esta guardia de honor y se deposita una ofrenda floral en honor al mariscal Hermenegildo Galeana. A continuación, orgullosos de nuestra cultura regional, entonaremos a una sola voz la marcha morelenses con el acompañamiento de la banda municipal, licenciado Benito Juárez García, bajo la dirección del teniente músico Román Mariaca Aloche. Yeah.
Muchas gracias. Un aplauso, para todos los presentes. Vamos, compañeros, fortalezcamos la memoria y el orgullo de ser cuautlenses por su atención a esta importante fecha, a esta ceremonia cívica. Les agradecemos muchísimo. Domingo 19 de febrero del año 2023. De esta manera se da inicio a los festejos conmemorativos del 211 aniversario de inicio y rompimiento del sitio de Cuautla de 1812. Desde la heroica histórica ciudad de Cuautla, Morelos. Estamos en la plaza Fuerte de Galeana, la Alameda de Cuautla, en donde estará esta lámpara votiva durante 72 días. Sitio de Cuautla. Esto es parte de los festejos con identidad que tenemos cuautlenses de honrar y respetar a aquellos héroes que nos dieron patria. Y bueno, acá dejamos la transmisión. Gracias a todos los que nos sigan a través del sitio informativo. Gracias.